few weeks ago, we received an invitation to travel out to an island in the Amazon to interview a shaman. So we're on our way to the Ashaninka Shamana's Chakra, which is what they call a farm. And I have honestly never seen this many mosquitoes in my life. I mean, look at my arm. Like, watch how fast. I mean, it's just absolutely insane. So, yeah, damn. Welcome to the jungle. All along the trail on the way out there was gigantic trees of chacruna, which is in the coffee family. You guys will notice the beans pretty much look just like coffee beans. So, hola. This is the Ashaninka Chakra. Cómo he aprendido la medicina. Good. Ya, yo tenía una abuelita que me crió y era muy curiosa. Trabajaba con las medicinas natural de acá de la selva que nosotros le tenemos acá. Ya son hierbas que crecen en las montañas que conocemos. Mi abuelita curó, era una mujer partera. Yo me crió con ella. Y ella me enseñó, yo veía cuando tenía 13 años, ella, yo le ayudaba a ella. Y cuando yo tenía 16 años, ella se había muerto. He quedado con las experiencias que ella me enseñó, no me olvidó. Y más he aprendido yendo al Cepagua con las Ashaningas, estar ahí con ellos. Ellos me han enseñado las plantas de medicinas, son piripiris, troncos de árboles que se conoce. Y se saca los raíces, se recoge los flores, las hierbitas de los cogollitos para preparar. ¿Ya? Entonces me he ido atendiendo así. Yo he tenido 17 hijos, no he tenido ninguna partera, solo he tenido en este lugar, en las chacras. Y no estoy curado con nada, no estoy ni vacunado, nada. No tengo nada de vacuna porque soy con puro vegetal. Tengo fiebre, tomo saúco, las hierbas, todo. Y entonces me voy teniendo más experiencia curando. Quizás son bienvenidos para ustedes, para enseñarles esto, ¿no? Como Platón le conozco, y les estoy dando esas pausas. Ya hay bastantes remedios acá, y nosotros, ustedes no conocen, y necesitan conocer, ¿no es cierto, hermano? ¿Quién no necesita? Ya, para poder sanar a los demás hermanos que vienen, que están enfermos. Curo cáncer. Curo fibroma, cura los pulmones con puras hierbas, con puras plantas, con puras raíces. Esas son mis curaciones. Y tomo la ayahuasca para mirar la visión, qué tipo de gente, qué tiene la enfermedad. Yo no estoy tomando cada rato. Y no tomo cantidad, solamente así, para mirar la visión. Y tomo piñón, tomo el toé, tomo bobinsana. Pero no mezclado con ayahuasca, solo puro. ¿Para qué? Para que te miras la visión y saber qué persona es. Y ver qué enfermedad tiene. Eso te llama la visión que ves en tu espíritu. Sin dormir, mirando a los ojos, para que sabes qué corazón, qué pensamiento tiene. Es muy necesario de aprender. Y para aprender eso hay que meditar y estar en ayuno. Para sacar las plantas todas en ayuno. No estás comiendo usted. Yo no le miento, el hermano Platón sabe. Cocino cuatro días no le como, ¿no es cierto? Sí. No tengo hambre. Me concentro, solamente líquido tomo. No hay hambre. Estoy bien concentrado con mi medicina, clamando, pidiéndole. Le pido, porque cocino solamente con chacuruna y ayahuasca. Porque se trata, la medicina se trata de la energía, ¿no? De la energía. Todo es la energía, hermano. A tu espíritu debe estar bien limpio, bien en línea, no estar pensando otra cosa. Eso es la que te da para la energía bien positivo. Eso es, hermano, que te puedo decir. ¿Tú cómo está usando diferente en de ayahuasca, por ejemplo? ¿Y cómo es el espíritu? El toé, hermanita, mira, yo el toé le tomo así, no cocinado,
sino machacado así, como sacar el jugo. Es muy fuerte, bien fuerte. ¿Ya? Para empezar, tomas media cucharadita. Y si estás acostumbrado, ya le das una cucharada. Uy, te mareo muy fuerte. ¿Ya? Concentrando. Y si algún paciente quiere el toé con la ayahuasca y la chacuruna, es muy diferente. Agarras tres hojas de toé en ayuno pidiendo y le sueltas cuando estás bajando. Por eso tienes que preguntar a tu paciente cómo quiere. Otros dicen, quieren más fuerte para que marean, no marean nada. Eso es por lo que no trabajan con su misma energía. No están haciendo como debe ser. ¿Ya? Algunos solamente por negocio cocinan, machacan y están. Eso es por el dinero. Pero nosotros no. Hay que hacerle con corazón y con nuestra energía, espiritualmente. Para que esa medicina sale legal, bien, cura a todos. Si tomamos, vemos eso. ¿Ya? Por eso te digo, si quieres utilizarlo, lo utilizas con ayahuasca cocinada. Y si no, puro para que usted tome. Y la dieta se toma a las 4 de la mañana o en la tarde. Puedes almorzar, cenar ya no. Tomas te vas a tu camino. El cuerpo debe que estar bien limpio para recibir. Bien limpio. Claro. Para que funcione. Tú tienes que, en limpio te puedo decir qué cosa vas a tomar. No vas a tomar ayahuasca para que te limpia. ¿Ya? Lo que vas a tomar es requia. El palo requia. Que le vas a sacar raspando por donde entra el sol y por donde está. Pero en ayuno. ¡Wow! Y el jugo viene. Y eso vas a tomar. Solito tomas un poquito. Que te diga la hermana que te cuente. Ay, sí, poquito tomas. Ve. Y luego te molesta el estómago. ¡Ra, ra, ra! Te quedas. No está saliendo tu medicina que estás curando. Es otra medicina que te está apoyando para que tengas más espíritu, más visión. Entonces tomas otro remedio ahí, lo que tú quieres. Puedes yetashi, babaco, ajusquiro, tantas cosas que hay, lo que tú quieres. Renaquilla, renaco, no sé. Entonces tú alíñate eso. Entonces cuando tú te alíñes en eso, tienes que estar ahí. ¿En cómo nos entra la medicina, hermano? Porque yo veo muchos que dietan. Comen el arroz, comen la fruta, comen las verduras. ¿Ya? La dieta no es de nosotros así, hermano. La dieta es comer un platanito y hacer un chapo. Un plátano con un pescado sin sal. Esa es la dieta. Acá engañan muchos, pero yo no soy metida, hermano. Yo soy así. Miro nomás. ¿Para qué me voy a meter? Ese es su trabajo de él, ¿sí o no? Ya, pero para enseñar debidamente de buen corazón, como es la línea, eso debe ser así. Así nos enseñan antiguamente, era así. Ahorita moderno hay cuántos millones de chamanes, ¿no es cierto? Te paran engañando, por una dieta te cobran tanto. ¿Qué has aprendido? Te vas y tú quieres saber la verdad, ¿no es cierto, hermano? Tú tienes esa idea que quieres la verdad y conocer y salir adelante a enseñar a los demás con la verdad. Eso sí, no se quede la mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad, la original, las plantas medicinales, lo que hay acá. La ayahuasca solamente para mirar la visión y estar con un poco de energía. Y las verdades son las plantas que te dan. Con tu espíritu de las plantas, tu espíritu de usted, usted sabe qué es lo que tienes. Yo sé lo que tienes usted y qué quieres hacer y qué es la verdad. Estás andando por todo sitio, estás conociendo. Gracias a Dios, gracias a la naturaleza, gracias a la Pachamamita, que tu señora sabe el español, ¿sí o no?